estamos en este encuentro, estamos en... Escucha desde aquí, ¿se ve? Nuestros cuadros español cuartos de final, Pico, tenemos a Pupolito, un contendiente bastante fuerte contra Chosen. Chosen teniendo la desventaja, un stop a dos contra Pupolito, rápidamente igual a Chosen. Sí, igualmente... Lo iguala, como dices, con el Smash Up, ya sabemos que es algo que siempre va a estar buscando, pero vamos a ver cómo se desarrolla el juego, a ver si cae después en el Smash Up, porque pienso que muchas veces es cuestión de que el enemigo se adapte. Sin embargo, estamos viendo cómo Frijolito empieza a tomarle bastante ventaja de porcentaje, 120% surlo, es obligado a sacar su Monado Shield para poder rendir un poquito más y sacar algo de daño, porque al parecer Shun no tiene forma de acercársele, está buscando la manera, sin embargo Frijolito está siendo muy escurridizo en este momento. Rápidamente Chosen vemos cómo logra aceptar dos golpes, pero no es suficiente para poder... en este momento vemos cómo la situación empieza a cambiar para Frijolito. Sí, otra vez vemos cómo el roster monado y en un instante parece que Shulk es Blast Cannon aquí, o no sé qué está pasando, tal vez él no juega un poco más Blast Cannon, pero sí no está jugando mucho en neutral, solo está usando sus golpes aéreos. Parece no tener como otras estrategias, pero por lo pronto no lo necesita porque el Speed le ayuda mucho a lograr esa estrategia. Excelente punto por parte de Chosen, que empieza a darle la vuelta rápidamente a la situación. Está esperando el recovery de Frijolito efectivamente para hacerle ese smash. Lo lanza lejos, pero no lo elimina. Tiene a Frijolito contra la espada de la pared. No sé si es Frijolito o Chosen los que pelearon más. Vemos ahí cómo rápidamente Chosen es obligado a sacar su Monado Shield para poder durar un poquito más. 180% se nos va con cualquier respiro up throw por parte de Frijolito, que se lleva este primer encuentro. Vemos que en el momento en el que dio el Smash Art se pone en total desventaja porque no la puede volver a usar. Entonces lo único que le quedaba era la Shield Art, pero pues al final el escudo lo agarró Frijolito con su lado. Sí, Frijolito tuvo bastante paciencia para poder cacharlo prácticamente en su recovery y utilizando ese Blue Pikmin. El Pikmin azul, que es el que te lanza más lejos con ese up throw, es completamente mortal. Ahorita vemos que lo que está favoreciendo mucho a Chosen es un momento en que agarra de repente, pero la mayoría de los intercambios en neutral los está ganando Frijolito. No se puede acercar con los Pikmin y parece que los aéreos de Shulk no son suficientes para quitárselos. Efectivamente, vemos que Chosen tuvo algo de complicación para poder entrarle a Frijolito o limar un personaje pequeño. Realmente es complicado de entrarle y como algo spammer. Bastante spammer. No, pues es que sí, todos tienen, se juega un montón así. No tiene mucho ataque cuerpo a cuerpo, pero... Sin embargo, Chosen intenta aprovechar los pocos golpes que le puede asestar a Frijolito para elevarlo a porcentajes más complicados para Frijolito. Sin embargo, Frijolito se hace presente con sus Pikmins, elevando a Chosen, obligándolo a utilizar una vez más su escudo. Vamos a ir otro cambio a Buster por parte de Chosen. No sé si Buster sea el arte adecuado en estos momentos, pero veamos cómo le funciona. No, tomó demasiado. Backer del Pikmin morado por parte de Frijolito, que consigue ese primer stop, dándole mucha ventaja a Frijolito. Sin embargo, pues ahí es el Smash. Con ese monado Smash, capitaliza ese stop, equilibrando la situación en stocks. Sí, vemos cómo llega con muchos nerfs y Frijolito se está defendiendo bien con un escudo y tomando siempre distancia para poder hacer efectivos los Pikmin. Y le cuesta mucho trabajo a Chosen entrar, sin embargo cada entrada que hace la aprovecha al máximo. Y por eso está ahorita sacando Buster, tal vez para que el Buster pueda ser suficiente para quitarle los Pikmin. Efectivamente vemos a un Frijolito que juega bastante a su zoning, aprovecha las debilidades y Chosen no consigue regresar a pesar de que cambia su arte. Frijolito empieza a tener una ventaja no descomunal, pero bastante notoria. Dos stocks, 45%. Vamos a ver si Chosen puede quitarle el stock rápido o si Frijolito puede aprovechar la ventaja que tiene haciendo la mayor cantidad de daño posible. En un 69% opting por parte de Chosen, que envía a Frijolito offstage. Chosen en forma de edgeguarding queriendo castigar ese recovery por parte de Frijolito con un par de fairs.
Sin embargo, Futbolito logra agarrarse de la esquina y consigue regresar haciendo cantidades de daño devastadoras, pero rápidamente Chose con 11 OP quita el stop de Futbolito. 85%, vamos a ver qué tal le favorece esto a Chose. Si tiene buen momentum y ha logrado adaptarse, puede sacar este stop. Sin embargo, no creo que la solución sea otra vez el Smash Art en 70-80 como lo ha estado haciendo. Tiene que encontrar otra estrategia para poder agarrar a Futbolito desprevenido. Vemos ahí como hay bastante combo game por parte de Chose que eleva a Frijolito a un 60%. Y up smash por parte de Frijolito, inesperado, le quita el stop y gana este segundo juego. Muy sólido juego por parte de Frijolito, que nos sorprendió con ese up smash, salió de la nada. Aquí vemos cómo Chose lo único que lo mantiene vigente, o lo único que lo mantiene que no sea tristoqueado, que no, la ventaja no sea tan grande, es ese smash up que lo sabe usar muy bien. Sin embargo, el juego de neutral siento que se lo está perdiendo completamente. Yo digo que es debido a que, por lo mismo que Olimar es un personaje que pues tiene bastante zoning, a Chose se le complica, a pesar de que su espada es larga, los pickings de Olimar son muy molestosos, tanto en el momento en el que los avienta como a la hora de hacer smashes o golpes secos, los puede cancelar muy rápido. Y bueno, eso le permite a Chose que no pueda entrar, aunque no le permite la entrada a Chose. Vemos cómo se sobreextendió con ese downer, gracias a eso Frijolito lo agarró. Y esas lecturas no están del todo correctas ahí. Pensé que venía el Lockthrow, tenía el Pikmin azul, al parecer no. Vemos ahí un Edge Guardian tremendo por parte de Frijolito, que el morado se hace presente y le quita ese primer stock a Chose, poniendo en alguna situación complicada. Espero este muchacho no pierda el control. Y aquí vemos justo lo que dices, está empezando a perderlo con los reads, los fuego smash, los up smashes. Veamos qué otra opción tiene, me parece que está quedando sin opciones, no le quedan muchas cosas por hacer, y a mi parecer esta partida ya está un poco decidida. Veamos a ver qué es lo que dicen ellos. El bolito haciendo cantidades devastadoras de daño para conseguir una ventaja grande, una brecha de ventaja grande. Sin embargo, Chose saca su arte de smash y ese fair hace lo suficiente para eliminar a Frijolito, aprovechando la desventaja que tenía en el retorno. Otra vez viene el speed art y unos buenos combos, y logra mantener la ventaja y no se sobreextiende. Puede lograr empatar este juego y terminarlo con smash art, pero vamos a ver qué tal funciona en orilla con Barclays, con Ners. Hasta ahorita lo está haciendo muy bien. Ahora tiene que cambiar de smash art y le favorece un poco el jump. Y el Shin entra justo en acción para que no le tome su stop. Veamos cómo quiere Frijolito tomar su stop. Efectivamente, vemos un Chose que quiere adaptarse de manera adecuada a este juego. Sin embargo, Frijolito y su zoning se hace bastante presente, quitando ese stop de un smash tremendo. Sí, está capturando mucho con los up smashes, porque Chose salta demasiado. Siento que algunas opciones grandes no le serían muy útiles. Sí, efectivamente vemos como Chose se ve como está perdiendo un poquito el control. Sin embargo, debe calmarse ante la situación. Yo creo que de un buen smash podría darle la vuelta a la situación y quitarle ese stop tan añorado que tiene. Ya es el tercer counter que le hace al Pikmin. Cuarto counter que entra sin problemas. Frijolito se hace presente. Backer por parte de Chose, que por fin conecta y iguala de alguna manera la situación, ya que Frijolito tiene bastante ventaja y el daño que hace es casi lo clava, que bueno que no lo clavó, porque se nos va corriendo este muchacho. Hizo muy buen mix of recovery. Parece que Shun tiene la ventaja cuando está en speed art, pero todas las demás artes no. Ese fue con el morado, estuvo brutal. Sí, bastante contundente Frijolito, realmente supo encontrar las respuestas y no, su Sony nunca fue